funcione sin necesidad de tener una graficadora. ¿De acuerdo? Muchas veces a nosotros nos cuesta y nos corresponde ir a GeoGebra, ir a utilizar alguna aplicación de matemática para que nos pueda graficar las funciones, pero ahora no. Ahora ustedes van a ser lo suficientemente idóneos para poder graficar. ¿Estamos? Muy bien, entonces empecemos. Vamos acá. Vamos en transformaciones. Voy a colocar acá. Bienes de funciones. Ahí estamos. Bueno. Entonces empecemos entonces. Si nosotros, por ejemplo, miren, nosotros tenemos una función cualquiera. Esta función ustedes ya la conocen. Permítame un segundo. Acá. Esta función ustedes ya la conocen. F de X es igual a X. ¿Sí? En otras palabras, Y es igual a X, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va. Entonces, nosotros, esta creo que ya se supone que ustedes ya lo deberían de saber, ¿verdad? Porque es una función primordial, le diría yo, ¿verdad? ¿Sí? Es una de las primeras que se ven desde que vemos álgebra, ¿sí? O funciones. Entonces, nuestra función va a quedar en este punto, más o menos. Nuestra función va a quedar más o menos de esta manera, ¿vean? Mire. Porque si, por ejemplo, vean, por favor, analicemos esto. Imaginémonos que aquí es un 1 y esto es un 2, ¿sí? Acá sería un 1, acá sería un 2. Por ejemplo, si yo les dijera, hey, ¿cuánto vale este punto? ¿O a qué equivale ese punto? Y ustedes van a responder 1,1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El siguiente punto, ¿cuánto valdría a ustedes? Valdría 2, perdón, puse 1, 2,2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan cuando nosotros, cuando estábamos en básicos y el maestro nos decía, hey, aquí están los valores de X y nosotros le vamos a colocar acá un 2, un 1, un 0, un menos 1 y un menos 2? ¿Sí? Y acá les colocaban Y es igual a X, o sea, la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si X vale 2, ¿cuánto vale Y? ¿Sí? Y ustedes me van a responder un 2. Eso espero. Y así sucesivamente, miren. Y se va. ¿De acuerdo? Entonces, para cada punto en X, hay un mismo punto en Y. Y por eso es que me queda tan perfecto. Y si ustedes se dan cuenta, en este punto donde está el origen, miren a dónde va a terminar, en una esquina de ese cuadrito. ¿Sí? Porque tienen los mismos valores, 1,1, 2,2. Estamos. Va. Ahora analicemos esto. Veámoslo, por favor. Voy a terminar acá. Voy a dividir lo que acabo de escribir y voy a colocar f de x es igual a x más 2. Miren, le estoy agregando 2. Pero aquí, en realidad, ¿a quién se lo estoy agregando? ¿Será que es a x o no? Hagámoslo. Transformemos esto, correcto, Madel, excelente. Ese 2 está alterando a Y, no a X. Porque, ¿qué habíamos dicho de la X? ¿Es dependiente o es independiente? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué significa dependiente? Ah, la independencia de Guatemala, ah, que ya no forma parte del reinado de España, por ejemplo. No sé qué otros términos más específicos hay. Pero independencia, ah, independiente es que no necesita de alguien más. Dependiente, sí. ¿Sí? Entonces X es independiente, no necesita de nada, solo usted le da un valor a X y ¡pum! Ahí está. Dependiendo del valor de X, va a ser el valor de Y. Entonces quiere decir, voy a escribir acá, a mí casi no mucho me gusta escribir porque, por la letra que tengo. Entonces este 2, voy a colocar acá, este 2 afecta, ¿sí? ¿Afecta a quién? A Y, como dijo Madeline, si no estoy mal. ¿Sí? Gracias, Madeline. Madeline, así es. Ahí estamos. Ese 2 únicamente. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo demostrar? Fácil. Transformo esto y me queda x más 2. Hagamos los mismos puntos. Regresemos a los básicos. ¿Se acuerdan aquellos bellos momentos en básicos cuando uno solo molestaba y no quería recibir clases y todo era alegre, ¿verdad? Ahora coloquemos y. Es igual a x más 2. Vean, vamos a colocar 2. 1, 0, menos 1, menos 2. Miren.
Alguien que me diga a ustedes qué valor tendrían cada uno. Miren, esto se hace al puro ojo. ¿Ve? Alguien que me quiera escribir ahí, por favor, o quiera hablar. Cuatro, correcto. Cuatro. ¿Y después? ¿Cuánto sería? Tres, correcto. Dos. Uno y cero, excelente. Así es. Gracias a los que están escribiendo ustedes. Qué bueno. Excelente. Gracias, Luis. Luis y Madeleine. Ahora grafiquemos. A ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Bien? Ahora, dibujemos los puntos. Vamos a colocar aquí uno, dos, perdón, sí, dos, tres. Coloco uno, dos, tres y cuatro. Sí, bueno, dibujemos los puntos entonces. 2,4. Sí, 2,4. Híjole, se va hasta acá, no hay problema. Sí. 2,4. Vamos con el siguiente. 1,3. 1,3 con mucho gusto. 1,3. 1,3. Siguiente punto, 0,2, ¿no? 0,2. Miren. 0,2. Voy a colocar acá 0,2. Siguiente punto, menos 1, pero menos 1, ¿dónde estará usted? No se me olvidó colocarlo, entonces no hay problema, lo colocamos. Menos 2. Sí, vamos otra vez. Menos 1,1, aquí está. Sí, menos 1,1. Sí, el otro punto es menos 2,0, mucho gusto. Ya ni sé dónde escribirlo. Menos 2,0. Ahí estamos. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Unimos los puntos. Unimos los puntos. Vean. Unamos los puntos. Ahí no quedó excelente, a ustedes. ¿Sí? Ahí no quedó excelente. O sea, no quedó pues excelente, ¿verdad? Va. Ahora analicemos. Les voy a dar unos minutos solo porque necesito tomar algo porque no he almorzado. Permítanme. Mientras ustedes lo ven, analicen y me dicen qué pueden ver en esa figura. Les doy unos 30 segundos. Analícenlo bien y me dicen que, cuál es la diferencia entre uno y el otro. 30 segundos. Lo pueden escribir también, no hay pena, pero recuérdense que es lo mismo, ¿verdad? Casi la misma función, pues. Y es igual a X, solo que aquí es Y es igual a X más 2, le agrego 2, ¿verdad? Muy bien, pueden escribir ahí, por favor. Vamos a ver, uno por uno. Luis Gustavo subió 2 unidades, excelente. Esa es la definición casi que diría yo un 99,99999% casi acertado. ¿Sí? Por el 2 cambió de posición, correcto, Aguilar. ¿Sí? El 2 afectó, porque recuerden que afecta a Y, ¿verdad? ¿Sí? Afecta a Y. Miren, ¿saben por qué afecta a Y? Porque recuérdense, miren, los valores de X, 1, 2, 3, solo que aquí me faltó, ¿verdad? ¿Sí? 1, 2, 3. Y aquí sigue siendo, miren, 1, 2 y 3 si hubiera. Estamos, X sigue siendo lo mismo. X llega a tener los mismos valores, pero ¿quién afecta? A Y, ¿verdad? ¿Sí? Madeline, Melis cambia de cuadrante en la parte de abajo. Sí, buena observación también, ¿sí? Buena observación, cambia de cuadrante, ¿no? O, sí, o se utiliza otro cuadrante, por decirlo así, ¿verdad? Aquí, recuérdense que esta gráfica no es, perdón, aquí me confundí, ¿verdad? Me confundí porque la forma correcta, yo creo que se puede hacer esto así. Ahí está, miren qué bonito la tecnología. Así es la verdadera gráfica, miren. Estamos, y es más, todavía falta porque necesita unas flechitas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quien dijo Madeline que cambiaba de cuadrante, pues está bien, no es que cambia, tal vez se utiliza. Aquí se utilizaba 2 cuadrantes, ahora se utiliza 3. Sí, es una buena observación también, ¿sí? Rusho, perdón ahí por no pronunciar bien. En uno no pasa por el ring, correcto. Es una buena observación. Pero me voy con lo que dijo Luis, ¿sí? No quiere decir que Aguilar, Maestro, perdón, lo hayan dicho mal, no, ¿sí? Significa que cuando yo le sumo 2 unidades a mi función, va a afectar a Y, es decir, va a subir. Sube 2 unidades. ¿Sí? Bueno, miren pues, ¿cuál es el chiste de esto? El chiste de esto, en primer lugar, es que usted sepa,
Óigalo bien, que usted sepa al mínimo, o sea, lo mínimo de cuáles son las funciones básicas, ¿sí? Por ejemplo, voy a dividir esto y voy a colocar otra función. F de X es igual a X menos 1. X menos, miren, aquí como se le sumó, subió. ¿Y ahora qué pasa si yo lo resto o le quito una unidad a Y? Va a bajar, ¿no? Miren, ya no hagamos tablas porque ya no estamos en segundo básico, ¿sí? Estamos. Entonces, miren, pues lo que yo les recomiendo a ustedes es de que siempre grafiquen su función principal, ¿sí? Y su función principal es esto, a X, ¿sí? Como están diciendo menos 1. Miren, sin necesidad de hacer tablas. Óiganlo bien, sin necesidad de hacer tablas. Ahí está, miren. Solo que dependiendo, por ejemplo, si menos uno está acá, pues chilero, ¿no? Que se quede ahí. Pero y si mi uno está ahí, pues déjenlo ahí. El que manda es la gráfica, ¿no? ¿Sí? Pero recuérdense que acá debe de estar menos uno. Miren. Y ahora sí, esto es Y es igual a X menos 1. Ahí está, miren. Eso es todo. ¿Ya lo vieron? ¿Está complicado o no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bueno, hagámoslo más fuerte? ¿Sí? Hagámoslo más fuerte. Vamos a ver. Más fuerte, como por ejemplo, f de x es igual a x más 23, por ejemplo. Miren, o tal vez esto ni es fuerte, usted. Esto es una forma de decir nada más. Miren, pero yo lo voy a hacer a escala. ¿Les parece? Escala, porque yo si coloco aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, santo Dios, ¿cuándo termino? ¿Sí? Entonces, para eso existieron las escalas. Los que vayan para ingeniería civil van a ver escalas, escalímetro. Hay un aparato así, yo creo que fueron ustedes o el otro grupo que me ayudó una vez a recordarme del nombre. Se llama escalímetro, ¿sí? Entonces, pues me voy a aburrir esta vez que no tanto. Colóquenle aquí 25, hombre, o 23. Ahí está, mire. ¿Dónde va a pasar mi gráfica? Mi gráfica va a pasar acá, mire. Ahí está. Y es igual a X más 23. Ahí estamos. Pero obviamente tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado porque puede ser que esté un poco más inclinado, un poco menos inclinado, pero eso va a depender de la. Va a depender de la exactitud, pues, ¿verdad? En una gráfica ahora. GeoGebra, que yo creo que ya lo vimos, esa aplicación lo hace en su perfección, ¿no? Estamos. Pero nosotros no, como no somos perfectos, ¿va? Les comento esto porque cuando uno está en un examen de la Facultad de Ingeniería, uno tiene que graficar, ¿sí? Y yo creo que yo nunca llevé calculadora graficadora, una, porque nunca tengo, dos, porque no había necesidad, y tres, no sabía si lo aceptan, yo creo que no lo aceptan, ¿sí? Entonces te hacen utilizar únicamente estas calculadoras, ¿verdad? Estas sencillas, estas que son las tradicionales, ¿verdad? ¿Sí? Estas. ¿Sí? Mientras que otras no, ¿verdad? Entonces uno tiene que graficar. Entonces ahí estamos. ¿Sí? Pregunto, ¿quedó claro? Esto se le llama, ¿qué? No sé cómo decirle, ahorita no tengo el libro a la mano, me cuesta andar buscando ahí las páginas. Pero esto le podría llamar yo transformación, ¿qué? Transformaciones verticales, tal vez. ¿Sí? Verticales. Ahorita vamos a ver las horizontales. Si se va para la derecha o si se va para la izquierda. ¿Estamos? Muy bien. Siempre, óiganlo bien, siempre lo que esté aquí en el lado derecho, una multiplicación o algo, siempre va a afectar a Y. ¿Sí? Siempre, siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita las transformaciones horizontales. Miren, pues, ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a hacer con esta función más fácil. F de X es igual a X al cuadrado. ¿Sí? Esta función F de X, si hacemos tablas, nos va a quedar así. Y como este es un curso de matemática avanzada, entonces no vamos a hacer tablas.
¿sí? Esta función me va a quedar así. No sé si lo estoy haciendo con exactitud ustedes, ¿sí? Pero esta es la función. Y es igual a x al cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero graficar f de x? Por eso les decía, mantengan en la cabecita las funciones principales. Y eso espero que nos dé tiempo de verlo. ¿Sí? Las funciones principales. ¿Estamos? Muy bien. X al, perdón, ¿qué iba a hacer? Ah, sí. X al cuadrado más 1. Miren. ¿Ese 1 a quién va a afectar? Va a afectar a Y. Bueno, entonces está fácil. Eso está fácil porque, pues, vamos a, gracias, madre, así es, va a afectar a Y, ese 1 va a afectar a Y. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar la gráfica? Como ya vimos que eso sube una unidad hacia arriba, pues prácticamente yo aquí se me antoja colocar el 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para dónde va mi gráfica entonces? Mi gráfica va así. Sube una unidad, vean. Perdón, ¿qué dice? Ahí está. X al cuadrado más 1. ¿Por qué sucedería si lo hubiera hecho menos? Sí, hagámoslo. No, no, no perdemos nada por intentarlo, ¿verdad? X al cuadrado menos 1. O menos 11, quieren ustedes. Como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces imaginémonos que aquí está el 11. Pero como yo soy bien perezoso, ¿va? No me gusta hacerlo todo. Entonces yo lo hago a escala, ¿verdad? Y es igual a x al cuadrado menos 11. Quiere decir que cuando yo le resto a una expresión, entonces baja y, ¿verdad? ¿Sí? A tera y. ¿Estamos? Ahora veamos esto. Me dicen si voy rápido o algo, me dicen, sin pena. Ya de último, la última clase va. Qué buen profesor soy. Mira, ves. No, pero siempre se los dije, creo yo, ¿verdad? Ahora veamos esto. Es igual a x. Muy bien, gracias, madre. Más 1 al cuadrado. Más 1. O más 2, pues, o más 3 le voy a colocar. Ahí está, más 3. Y ahora eso, ¿cómo se grafica a ustedes? Si ustedes van al buen GeoGebra, se los hace. Pero yo estoy seguro que ustedes son aspirantes y espero que ya hayan ganado. Sí, si no, pues éxitos. Esta semana se evalúan, ¿no? Bueno, dejemos eso a un lado. La situación es de que estoy segurísimo que ustedes cuando ya estén en la universidad, el próximo año, o entre dos, como sea, ya van a estar presenciales. ¿Sí? Pues desde ahí ya queda que aprenderse las funciones casi que de memoria. Pero yo sí le digo, por ejemplo, si yo le diría a Madeline, por ejemplo, le diría, hey, yo, así como profesor obsoleto, ¿ah? Vamos a ver, madre, tú te tienes que memorizar esa gráfica, ¿verdad? Sí, te lo tienes que agregar porque si no te bajo puntos y vas a perder. ¿Qué dice ahí? Y ahí está. Y vas a perder y nunca vas a ser ingeniera, nunca, y la empiezo a regañar, ¿verdad? Y así todo traumado. Pero ella es bien inteligente, va a decir, no, hombre, yo no tengo necesidad de memorizar esto. Porque esto se puede hacer tablas y se grafica. ¿Sí? Pero ella es bien inteligente, no, hombre. Solo son cositas que hay que aprender, ¿va? Entonces, vean, por favor, hagámoslos por pasos. Óiganlo bien, repito, háganlo por pasos. ¿Sí? Realizar por pasos, así se vamos a poner. Realizar por pasos. Miren, aquí entre nos va usted. Yo no sé si hay alguien de aquí del día sábado, ¿verdad? Yo no tengo preferencias con nadie. No tengo la dicha de conocerlos. Espero algún día, pues, si los miro en la universidad, pues, un gusto poder ayudarles. Ahí me van a ver ustedes muy seguido. Pero ustedes casi que tuvieron una mejor explicación de la mía, porque a veces yo explicaba de una forma y decía, no, hombre, si es, lo puedo explicar de otra forma más fácil, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que lo bueno, la buena explicación está aquí con ustedes. Sábado no, porque sábado eran los primeros temas que yo veía, ¿no? Por ejemplo, este tema y este tema ya lo di, ¿verdad? Pero a veces hay otras formas de verlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, realizar por pasos, ¿sí? Empecemos. Voy a graficar, óiganlo bien, f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí?
¿Cuál es mi gráfica? Mi gráfica es así. Bueno. Gracias, madre. Me encanta usted. Yo soy maestro nato. Yo soy maestro de educación primaria. Me enseñaron a hacer cuentos, a disfrazarme de lo que sea, a hacer cosas ahí. Iba a decir otra cosa. Pero yo nunca quise ser maestro. ¿Verdad? Nunca, nunca me obligaron. Yo quería ser agrónomo. Pero mi papá, pues no. Se metió a tener muchos hijos y nunca tuvo suficiente dinero para darme ese tipo de carrera, ¿no? Ahorita pues ya están, ya estamos grandes todos. Pero siempre quise ser agrónomo. Y todavía me sigue gustando. Pero casi que obligado, ustedes, estudié. Pero al final me gustó. Al final me gustó. Y soy maestro de educación. Tengo un título de enseñanza media. Bueno, eso es otro tema. Ya parezco profesor de esos que explican su vida todo. No, no me gusta hacer así. Bueno, por ahí un poco para que conozcan. Vamos a hacer por pasos, ¿verdad? F de X. Y aquí hay profesores que cuentan su vida. Bueno, aquí está, miren. Aquí está mi función. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el más 3. F de X es igual a X al cuadrado más 3. Pero como ustedes ya saben cómo queda la función, porque aquí queda 3, ¿no? Ahí está nuestra función, miren. ¿Sí? Ahora vamos con el otro. Por pasos, ¿sí? X más 1 era, ¿verdad? Al cuadrado más 3. Pues no queda la sorpresa de que, nos queda la sorpresa de que si yo le sumo una unidad o cualquier unidad a mi valor X, se supone que va a la derecha, pero en el pastel. Se va para la izquierda. Una unidad. Se mueve una unidad a la izquierda. ¿Les parece si lo escribo? ¿Sí? Se mueve una unidad. Si fuera dos unidades, dos unidades. Si fuera tres, tres unidades. Si fuera un mil, por ejemplo, 1000 unidades, ¿no? Se mueve una unidad a la izquierda. Ahí está, miren, a la izquierda. ¿Sí? Pero como aquí está el 1, miren. El 1 menos 1, ¿no? ¿Sí? 1 a la izquierda. Entonces aquí está el 3. Entonces aquí va mi gráfica, miren. Ahí está. Eso es todo. Pregunto, ¿será que nos cuesta hacer eso a ustedes? Ahorita les voy a enseñar otra técnica para que ustedes lo puedan hacer. Ahí está. Ahí está, miren. X más 1 más 3. Y ustedes me van a decir, hey, pero ¿qué pasa si yo en lugar de sumar el resto? Entonces sería lo contrario, ¿no? Se mueve una unidad a la derecha. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, como posiblemente ustedes me vean cara así de mentiroso, no sé, me van a decir, no, yo no mucho confío en el INGE, mejor vamos a usar GeoGebra, ¿verdad? Dirán ustedes, ¿sí? Usen, pues. Miren, y si no me sale, me retiro, usted ya no doy clases, mentira. No, ¿cómo? No, me retiro en el sentido de la docencia, ¿no? No irme así todo dramáticamente y me voy de aquí, ¿no? GeoGebra se llama, ¿verdad? Por si no lo conocían. Muy bueno. Para mí es el muy bueno. Es muy bueno. Bueno. Sería Y. Creo que este internet está pega. Ahí está. Y es igual a paréntesis. X, ¿cuánto era? Más 1 era, ¿verdad? Más 1, fuera del paréntesis, al cuadrado, ¿no? Era más, ¿verdad? Más 3. Gracias. Más 3. ¿Soy mentiroso o no soy mentiroso ustedes? ¿Ven? Ah, es que aquí topan en 4, no, hombre. Aquí el vértice es el que me interesa, miren. El vértice. El valle, pues. ¿Sí? Miren, una unidad a la izquierda, miren, y subió 3, ¿no? Porque aquí dice 3, ¿están de acuerdo?
¿Ya lo vieron? Mire, suma, se va a 3 unidades. Y ahí está. Así lo complicado de ustedes. ¿Ven? Véanlo bien ahí. Vamos a pegarlo acá. Miren, y quedó, ¿será que quedó igual? Aquí, obviamente, ustedes van a decir, ah, ese Inge, qué bueno que ya nos siguió dando clases en primaria, porque sí, dibuja mal, va. Van a decir ustedes, yo les voy a contestar muy amablemente que, pues, que por eso, efectivamente por eso, que no hago bien mis dibujos. ¿Sí? Ahí está, miren, ya lo vieron. Miren, ¿dónde está mi vértice? Aquí está mi vértice, el valle. Aquí está. Quedó bien feo. Ahí está, miren. Y miren acá. No quedó con precisión el mío, pues, pero pues se entiende, ¿no? Aquí este punto vale, ¿cuánto vale? Menos 1,3, ¿no? ¿Y cuánto vale mi punto aquí a la derecha? Igual, ¿no? ¿Son iguales o no? Sí, ¿verdad? Estamos. Quédense viendo ahí 30 segundos y me dicen si sí o no. ¿Ve? Si usted viene y empieza a hacer su tabla como lo aprendió en el básico y está en una prueba de admisión, déjeme decirle que va a desperdiciar mucho tiempo. ¿Sí? Bastante tiempo. Y recuerden que el tiempo es lo más valioso en una prueba de admisión, ¿no? Entonces, empiecen por pasos. ¿Sí? Repito, por pasos. Vamos. Muy bien. Vamos a ver con los espejos, por ejemplo. Eso es algo que se me olvidó y lo hubiera dado después de la primera gráfica. Yo le digo espejos, pues, porque yo sé que todos nos hemos visto en un espejo. Cuando van a la iglesia, cuando van a la universidad, van a la escuela, van a ver a la novia, novio, se ven en un espejo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, esta es mi gráfica, y igual a x. Pero ahora, ¿qué pasa con mi gráfica? F de x es igual a menos x. Aquí está mi gráfica, miren. Es el espejo. ¿Sí? Menos x. ¿Ven? Y ahí está. Ese es el espejo. Vamos con otro. Vamos acá, voy a dividirlo. Yo le digo espejos en el libro, miren, en el libro jamás. Yo cuando doy clases a ustedes, yo no sé qué haría cuando escriba un libro ustedes. Tengo ganas algún día. Pero yo escribiría así con manzanas y todo. Ya no falta alguien que critique, es que no es muy científico, ¿no? Yo doy clases así como doy, ¿verdad? X al cuadrado. ¿Cómo me queda X al cuadrado? Así, ¿no? Solo que esto tiene que topar 0,0, va, ahí está. ¿Y cómo me cae el espejo? Le digo, ¿no? Menos x al cuadrado. ¿Cómo creen que me va a quedar? Ahí está, ¿eh? Abajo, correcto, con vértice, hacia abajo. ¿Estamos? Es un espejito. Bueno, ya vimos, solo quiero ver en funciones. En funciones vimos acá un montón de cosas, ¿verdad? Cómo alterar. Sí, cómo alterar y si es. Ah, correcto, muy bien, ahorita vamos. Muy bien. Miren, pues. Solo quiero ver algo acá. Ahí está. Lo recomendable, oigan, solo quiero ver el libro. Yo creo que el libro ya lo tiene resumido ustedes. El libro ya.
lo tiene resumido. Creo. Santo Dios, creo que no, no lo tiene resumido. Pero lo que el que quien estaba preguntando qué pasa con el cubo, si hacemos tabla nos llevaría mucho tiempo. Entonces voy a ver un resumen. Está por acá. 2.4, no, no es 2.4. Es 2.1. No, 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 no. Por eso es que no me gusta ver tantas PDF. Bueno, miren, pues. Nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cada una de las funciones. Aquí está, ya lo vi. Aquí están ustedes. Miren esto, para quien estaba preguntando. Y eso es bueno que pregunten. Yo le digo funciones principales, ¿sí? Aquí están las funciones principales, miren. Ahí está. ¿Lo ven? F de X más B. Esta es una lineal. Una lineal. ¿Estamos? Miren, otra cosa que quiero que vean. Vamos arriba. Acá. Más 2. ¿En dónde cortó ustedes? ¿En Y? ¿En dónde cortó? ¿Ya vieron la manita? ¿Ya lo vieron? Más 2. ¿Dónde corta? ¿En Y igual a? 2. Significa que este valor que va a estar acá después de X, no necesariamente, va a ser el punto en donde va a cortar. ¿Sí? Y vean cómo está la explicación del libro. F de X es igual a MX más B. M es la pendiente de la función, ¿no? Cosa que no vimos, por cierto. Más B. B, recuérdense que es lo que va a afectar a Y. ¿Sí? Y como es más, va a subir B unidades. Y miren dónde corta. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Esto es lo que me preguntaban. Estas son las funciones básicas. F de X es igual a X cuadrado. Acá está. Y X al cubo. Miren cómo me queda. Como una S, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Qué letra sería o algo? No tiene semejanza, ¿no? Y miren a la 4. Y miren a la 5. Vean, pues les voy a dar otros 30 segundos. Quien me conteste esto, óigalo bien. Quien me conteste esto es porque realmente está entendiendo y espero que ya haya ganado. Y lo veo el otro año en la facultad. ¿Qué algoritmos ven acá en las funciones potencia? Repito, ¿qué algoritmo? Sí saben qué es algoritmo, ¿no? Sí, ¿qué algoritmo encuentran en las funciones potencia? 30 segundos, lo piensan y me dicen, por favor. Y vamos a ver si es cierto. Un número par, dice. Alguien que me diga un número par diferente a 2 y 4, por favor. Escríbanme. Un número par, 6 más y, correcto. Y es igual a X a la 6. Está, miren. Todos se pusieron de acuerdo ustedes. Madeline, Naika y Maylin. Amigas para el otro año. ¿Vean? ¿Alguien que me diga otro número par? Por favor, diferente a 2, 4, 6. 8. Muy bien. Y qué bonito porque me están diciendo números así seguidos, ¿verdad? Porque ya les dije que números grandes no, pues no es muy bueno, ¿va? Voy a usar 8 y 12, lo que dijo Luis. Vamos a ver si es cierto. Porque yo no mucho, yo le veo cara de mentiroso a este Luis. Ustedes no le ven cara, o tienen foto, o no tienen foto. ¿Dónde estará Luis? Ustedes no le veo, no sé si tiene cámara, pero yo algo de mentiroso lo veo a él. Ustedes, entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a un 8. Ajá, miren, ya lo graficó. Vamos, no tiene, Dios. Pero como que se siente que es mentiroso a ustedes, ¿o no? Y es igual a X al cuadrado. Vamos a ver, Luis Gustavo. 14. Miren. Entonces, ¿qué? ¿Es de fiar Luis entonces o no? ¿O no es de fiar? Entonces, si él, por ejemplo, viene a Madrid y conoce a Luis y le dice, hey, explícame, Luis, cualquier tema, ¿será que vamos a confiar en Luis entonces o no? Miren. Solo pares. Quiere decir que Luis tiene toda la razón.
El algoritmo que existe acá es de que toda potencia elevada a un exponente par, veo como una forma de arco, parábola, ¿qué más? ¿Sí? Y los impares como una S, ¿va? ¿Vean? ¿Ya lo vieron? Miren. Ahí está. Ese es el algoritmo, ustedes. Eso es lo que ustedes no tienen que perderse. Aquí lo único que nos están diciendo es que aquí hay una intersección, ¿verdad? En las tres funciones. Y eso pues ha de significar algo, ¿verdad? ¿Sí? Algo importante. Coloquémoslo acá a ustedes. Entonces, para que les quede. Ahí me recuerdan, si no les subo el documento, me avisan. Vamos con los impares de ustedes. Entonces sí quedó claro, ¿verdad? Que Luis sí tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces le vamos a creer a él, ¿de acuerdo? No a mí, a él. ¿Sí? Vamos con los impares. Y es igual a X, un impar, un 9, miren. Miren cómo me queda ustedes. Como una S, ¿va? Entonces, todos los impares, todos los demás impares van a tener esa misma forma, solo que puede ser que sea un poco más extenso, un poco más estirado, un poco más encogido, un poco más, no sé, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí? No importa qué impar sea. ¿Estamos? Siempre va a tener ese comportamiento. ¿Cierto? X. Y vamos a colocar un qué, un 11, un qué, un 23, por ejemplo. Miren ustedes. Vean. Ya no coloco más ustedes, ya no hay tiempo y falta mucho todavía. Miren. Todos tienen el mismo comportamiento. Solo que uno más estirado, otro más, otros menos, otros sí, otros no. Ahí está. Entonces, ¿cuál se deben de memorizar ustedes? Estas dos. Esta que está acá, miren. Esta y esta. Nada más. ¿Sí? Y ahí acabó todo. ¿Estamos? Muy bien. Vamos ahí, seguimos. Paramos, dicen en la disco. Bueno. Vamos con otras funciones. Vean, pues. Y gracias aquí, ¿quién fue el que dijo eso? Ustedes. Es que este tema no lo di con el otro grupo, se me fue. Y gracias a la compañera, al compañero que lo dijo, fue Aguilar. Gracias, Aguilar. Agradezco a la familia. Es que a mí se me olvida a veces, tantas cosas que no alcanza el tiempo. ¿Sí? Vean, vamos con raíz. ¿Sí? Miren, raíz enésima, así se lee. Raíz enésima, porque tiene una N. N enésima. Véanlo y buscan el algoritmo de las dos. 30 segundos. ¿Alguien más aparte de Luis? Luis dice, cuando n es par, solo se abre a un lado y cuando es impar, se abre de ambos lados. ¿Ya lo vieron? Vean, pues otra cosa que se me olvidó, vamos a subir, es de que ustedes comprueben por qué en Y acá no puede ser negativo. En una función par. O exponente par, pues, ¿por qué no Y no da negativo? Pregunta. Vamos a ver vamos a retroceder un poquito la explicación. ¿Alguien que me explique por qué en las funciones pares? No, no, no. Funciones con potencia par no da Y negativo. ¿Qué les había dicho yo cómo resuelven los físicos los problemas? ¿O no se los dije?
Yo creo que los matemáticos, yo no tengo la dicha de conocer matemáticas. Ah, bien, solo una persona conozco. Tiene una licenciatura en matemática pura. Pero ya está viejito. Pero los físicos que conozco, por exponente, ajá, sí, solo que cuidado con la respuesta, Aila. La pregunta es no, ¿por qué? Tu respuesta es como que, no sé, es como que yo le dijera, ¿por qué el cielo es azul? Ah, porque sí, va, dice uno, no, no está diciendo nada. A mí me gusta que ustedes resuelvan todo con números. Hagamos la prueba. Esto es Y. No, vamos a ver acá. Esto es Y igual a X al cuadrado. Es la función que está a la derecha, ¿no? Coloquémosle un número negativo a Y. Menos 2. O menos 3, menos 1, como ustedes quieran. Despejemos X. ¿Les parece si despejo X? Raíz cuadrada en ambos lados, ¿no? ¿Y X a qué va a ser igual? Más o menos, ¿no? ¿A qué va a ser igual X? Escriban. Un imaginario, ¿no? ¿Y eso está bien o está mal? Nuestra calculadora sí está mal, ¿verdad? Correcto, esa es la respuesta. No tiene una respuesta real, es una respuesta de complejos, ¿verdad? Correcto. Y esta tabla que está acá es de roles reales, ¿sí? Y no tiene respuesta real. Por eso es que las potencias, funciones con potencia par, no tienen valores en Y negativo. ¿Sí? Pero vayan aprendiendo. Miren. Hoy es la última clase y espero que ustedes se queden con esa. No sé si qué tanto han aprendido de todos estos temas, o son pocos o muchos, no sé. Pero creo que en un documento hay como tres clases. Entonces faltan más. Pero ustedes todo lo resuelven, todo lo tienen que resolver por números. ¿Sí? Si ustedes se preguntan por qué 4 no tiene valores en Y, colóquenle la función una negativa y miran qué valor tiene en X. Pero como no tiene valor real, ¿sí? Lo mismo pasa acá, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene valores en Y negativo? Sustituyan acá. Ustedes, ya no lo voy a hacer. Y es igual a raíz de X. ¿Sí? Coloque un valor negativo. Menos 2 es igual a raíz de X. ¿Sí? Y me dicen. Eso ya les queda a ustedes de tarea. Bueno, el algoritmo, pues ya lo ven, ¿verdad? Todos con función con raíz enésima par o raíz par, solo tiene valores en X, ¿no? Pues en X positivo y Y positivo. En impar no, ¿verdad? Tienen ambos. No hay problema. Las recíprocas, miren. Alguien que me diga por qué X no puede ser cero, porque miren, nunca toca cero. Alguien que me diga. O ya se les olvidó. ¿Qué habíamos dicho de la X que está por acá? ¿Qué pasa si es cero? ¿Qué pasa si es cero? Lo mismo, ¿verdad? No, no tiene respuesta exacta. Es imposible. ¿Sí? El límite ya lo van a ver ustedes en todo su tiempo. ¿Vean? 1 sobre X. Error matemático, ¿verdad? ¿Sí? Cuidado. Entonces, esas son las funciones principales que ustedes deben de conocer. Valor absoluto A. ¿Sí? Y nos quedaríamos con valor absoluto. Aquí hay una función que casi nunca lo ven. Casi nunca lo ven en los básicos. Esta función que está a la derecha, miren. Esta función que está a la derecha. Esta, miren. Función entero mayor, así se llama. Esa función, pero a eso no le hagamos caso, porque de hecho creo que no lo evalúan en la primera mate. Lo ven, creo que sí lo ven, pero no lo evalúan. O tal vez no. Sí, así se representa.
Significa que van por saltos, ¿no? Sí, pero eso no le damos mucho caso. Aquí está la función valor absoluto. ¿Qué otra función nos falta? ¿Sí? ¿Faltan funciones o no? Y miren, ¿y qué pasa si yo coloco esto? Miren todos, por favor, todos y todas. Todas. Voy a colocar y cuadrado más x cuadrado igual a 1. Miren. Esto se puede graficar. ¿Pero por qué no está aquí ustedes? Porque esos son todos, ya no hay más. Ya revisé el libro y no, no hay más. Termina en valor absoluto. Porque este no es una función. Es una relación. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que cuando yo le doy un valor a x, vean, por ejemplo, x igual a 0.4 da dos valores, uno acá arriba y uno aquí abajo. ¿Sí? Yo les decía a los jóvenes, miren, ¿ustedes qué prefieren? ¿Una función o una relación con su pareja? ¿Alguien que me quede, pueda escribir qué le conviene? ¿Una función o una relación con su pareja? ¿Por qué le dicen ustedes es que Carlos o Sofía tenemos una relación? ¿Han escuchado eso ustedes o lo han dicho? Mailing, muy bien, te interesa una función, ¿verdad? No, oigan, quiero dar un pequeño detalle, ¿verdad? No, no, no significa que nosotros estemos hablando mal, no, 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 no. Relación para término de noviazgo está bien dicho, pues, ¿sí? Yo les decía a los jóvenes al otro grupo, miren, es que la Real Academia a veces tiene que adaptarse al mal vocabulario de las personas. Porque como educar a la gente es un gasto millonario. No, no sabían eso, no se han puesto a pensar en eso. Ustedes en la Universidad de San Carlos, ¿cuánto ustedes, en una privada, cuánto cuesta una carrera de ingeniería a ustedes? En la Marroquín, en el Valle, ¿cuánto? ¿Sí? Educar a las personas sale muy caro. Entonces viene la Real Academia y dicen, ah, esos mexicanos son bien ignorantes, igual que todos los latinoamericanos, no solo ellos, como a veces solo México da la cabeza por toda Latinoamérica. Entonces se adapta a ellos, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que hasta mamá, creo que ya está definido como mamá, ¿verdad? Entonces posiblemente, pues, tal vez en su momento función estaba mal dicho, no me relación estaba mal dicho, pero como hay más ignorantes que letrados, dijeron, no, pues, déjenlo que lo use más. Imprimido, antes no se usaba, ahora sí. Ahora está bien dicho imprimido. ¿Sí? Entonces, no significa que ustedes estén mal. No le van a decir, mire, mamá, te presento a tal persona y él es mi función. Como que no va. Entonces, ya estamos acostumbrados. Pero, así es. Entonces, sí sería una función. Ustedes sería lo ideal, ¿verdad? No faltaría alguien ahí, ustedes que les gusta la relación, va, ustedes que yo les digo a ellos, ¿verdad? Así en bromas, pero no sea cierto. Y sí, pues cada quien también, ¿verdad? De una función, una relación, perdón. Lo podemos colocar como análogamente, ¿sí? Como por ejemplo, digamos que acá está el novio, en este punto. El novio. Y pues tiene una novia, ¿no? Novia. Pero tiene otra novia acá. Puro árabe, ¿verdad? Va, pero como aquí es parejo todo a ustedes. Aquí está la novia. No falta que también tiene su novio, ¿verdad? De una zona y de otro municipio el novio, ¿verdad? Puede suceder, ¿verdad? O no. Miren. Eso significa que para cada valor de en X o para cada novio hay dos novias, ¿va? ¿Sí? ¿Cómo identifico una función con una relación? Hago esto. Voy a cambiar de color. Voy a cambiar de color y le paso una línea imaginaria y lo voy acercando. Si yo veo que esa línea vertical tiene dos puntos de corte, es una relación. ¿Sí? Vean. Si yo lo dejo ahí, se dan cuenta que ustedes
Observan que acá hay un corte y acá hay otro corte. Ah, directamente es una relación. ¿Sí? Cuidado. Vamos con los de arriba. Miren. Vean con el valor absoluto. ¿Será una función? Bueno, de hecho aquí está la palabra función, ¿va? Mejor ya no lo digo. Miren. Lo voy arriba, o de derecha, 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 y solo una vez corta, ¿va? Aquí también. Aparentemente toca los dos puntos, pero no. Porque uno contiene y el otro no, miren. Solo en un punto, corta. Por eso se llaman funciones, porque solo una vez cortan. Cuando cortan dos veces, ¿sí? Es una relación. Cuidado ahí con eso. Por eso es que no lo colocan. Pero tiene casi que el mismo comportamiento, pues vaya, ¿sí? Perdón, no se quiere eliminar esto. Ya sé que. Ahí está. Pero tienen el mismo comportamiento, les comento. ¿Sí? ¿Sabían eso? Casi que el mismo comportamiento. Vean, pues. Vean, pues. Coloco paréntesis. No me funcionó. Ahí está. No, no me funcionó. Ustedes. Vamos a crear la misma función. Ay, 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 ustedes. Voy a colocar más uno. No, no, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. Miren, cuando no sirve algo hay que borrar todo. Ahí está. Ay, Dios mío. Ahora sí. Paréntesis, y más uno. Más uno, más dos, más tres, el valor que ustedes quieran. ¿Sí? Más x al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado igual a 1. ¿Qué pasó a ustedes? ¿Subió o bajó? Vean. ¿Y no se supone que cuando sumo 2 a y, sube pues? Sí, pero tiene que estar después del signo igual. ¿Sí? Pero como está dentro, por eso es que baja. Miren, es la misma función, solo que bajó. ¿Estamos? Tienen el mismo comportamiento. A ustedes, como una función, pero al final no es una función, ¿no? Es una relación. Miren, ya regresó a su estado normal. Y si ustedes se dan cuenta, en circunferencia han visto, ¿verdad? De centro en el origen. Y en el centro creo que es X más K o HK, creo que es, ¿verdad? HK creo que es. ¿Sí? Y eso sería en un centro diferente. ¿Sí? Bueno, ahí estamos entonces, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Falta otra cosa todavía. El rango de una función creo que ya lo vimos. Creo que ya. Sí, ya, el dominio y rango ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esto va? Entonces, ya no vamos a hablar de dominio y rango, ¿sí? Vamos a hacer esto. Veamos esto. Vamos a ver si se puede graficar. Vamos a ver. X al cuadrado, perdón, f de x es igual a x al cuadrado más x. Miren. Les pregunto. Les pregunto, yo creo que esto ya es la última explicación, ustedes. Sí, la última. Faltó el por multiplicar, pero eso es fácil. Miren, voy a borrar esto. Después lo vemos. ¿Sí? Miren, ¿qué pasa si yo coloco 2x? Vamos por partes. F de x es igual a x. ¿Cómo se grafica? Así. Punto. Se acabó. Ahí está. Vamos con el otro. El de arriba, 2x, multiplico dos veces a y, el valor de y, ¿sí? Entonces mi gráfica va a tener un poco más de pendiente, ¿sí? Porque en y se le va a multiplicar dos veces. Si antes era 1, ahora va a ser 2. ¿Sí? Porque se multiplica por 2, ¿cierto? Y si antes era 3, el multiplico por 2 sería 6. Va aumentando. ¿Sí? Ok, qué bueno. Me están entendiendo. Ahí está. ¿Y qué pasa si lo divido ustedes? F de X es igual a 1/2 de X. Ahora disminuye, ¿va?
significa que se va inclinando un poco más, se va haciendo más chiquito. Si antes ya era 2, ahora vale 1, va siendo más pequeño, no sé, ¿cómo le diríamos? Apachado, no sé, inclinado, menos pendiente, no sé. ¿Sí? Y si lo hacen así, por ejemplo, f de x es igual a un décimo, por ejemplo, de x, a la gran, eso ya va a estar más inclinado todavía. Algo por ahí. ¿Sí? Y así vamos, va ustedes. Tranquilos. ¿De acuerdo? Nada de preocuparse. Bueno. Su evaluación ya está activa ustedes, pero recuérdense que tienen hoy y mañana. A las 4 en punto se activa. Así que el que lo desee hacer lo puede hacer, pero yo le sugiero que lea antes, ¿no? O vuelva a revisar de nuevo los documentos. ¿Sí? Por favor. Bueno, vamos con el último tema y el último del curso. La función que iba a colocar es esto, ¿ah? Miren, no usen GeoGebra. No usen GeoGebra, repito, no usen GeoGebra. ¿Alguien tiene idea de cómo es esa función? ¿Para dónde va? ¿Para la derecha, para la izquierda, para arriba, parábola? Parábola hacia abajo, negativo, es el espejo, no sé. Yo estoy seguro que esta ya se la saben, esta ya se la saben. Pero ¿y esta? También. Pero ahora, unido, ¿cómo quedaría? ¿Alguien tiene idea en su cabecita cómo se hace eso? ¿O qué forma tiene? ¿Quieren que les dé mi respuesta? Que yo no sé. Qué bueno que hubiera un examen así, ¿va? ¿Cuál es la forma de hacer? Y la respuesta correcta que sea, yo no sé, ¿va? Pero yo personalmente no lo sé. Y ustedes van a decir, ah, entonces, ¿para qué está dando clases? Mejor nos vamos a otro lado. ¿Sí? Pero para eso es el tema de transformaciones, de funciones, para aprender eso. Bueno, miren, pues lo que vamos a hacer es este truco. Este truco es milenario, ustedes. Miren, pues. Aquí está la función. ¿Estamos? Va. Con celeste voy a graficar. Voy a hacer esto. Lo voy a alargar un poco. Ahí está. ¿Esta qué función es ustedes? Y igual a x, ¿no? ¿Sí? Va. Esta me va a quedar mal porque no sé muy bien. No sé cómo me va a quedar. Miren, pues. No, hagamos una cosa, es que si no, no me va a cuadrar. Mejor no. Se supone que ustedes están en un examen, ahí no tienen graficada, entonces hagámoslo así. Lo puro. Empírico. Miren, no me está cuadrando. Ahí está. Algo ahí va. Perdón. Hagamos una cosa. Algo por ahí, no sé, así queda, más o menos. ¿Sí? Muy bien, coloquemos un valor acá a menos 4. Y aquí le vamos a colocar 4. 4, 4, 16, bueno. Si x vale menos 4, ¿cuánto vale y? ¿Vale? 16, ¿no? 4 por 4, 16. Y acá también vale lo mismo, ¿no? Va. Ahí estamos, ahí déjenme. Sí, bueno, aquí, ahí estamos. Bueno, veamos, ¿cómo me va a quedar esta gráfica? ¿Cómo me va a quedar? Lo vamos a hacer con rojo. Y es igual a x al cuadrado más x. En cada, óiganlo bien, en cada punto, ¿sí? De estas dos gráficas, negro y celeste, en cada valor en y, se le va a sumar. ¿Por qué se le suma? Porque aquí está su mano. Ahí está. Buena explicación la mía, ¿no? En este punto, ¿cuánto vale Y? Vale 16, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? ¿Y cuánto vale Y en este punto? Tiene que ir acá siempre, ¿verdad? Siempre acá en esta línea donde X es igual a menos 4. Bueno, la respuesta es que sí, ahí. Bueno, en Y, ¿cuánto vale acá? En esta función celeste, vale menos 4, ¿no?
Voy a colocar coma menos 4. Y aquí sería coma 16. Obviamente sería menos 4, ¿no? Menos 4 y aquí sería menos 4. Va, sumemos. 16 más menos 4. ¿Cuánto es eso ustedes? ¿Cuánto es 16 más menos 4? ¿Cuánto sería? 12, ¿no? 12, gracias. Significa que el valor de esta función va a estar más o menos acá, miren. Aquí va a pasar la función de esta. Acá va a pasar. Vamos, pero no me convence porque falta otro punto. ¿Sí? Va. Pensemos que esto es 2, pensemos que esto es un 2, menos 2, y aquí también menos un 2. Si x vale menos 2, ¿cuánto vale en y? En la función negra, sería 2 por 2, sería 4, ¿no? Entonces aquí sería 4. Coma 4, 2. En celeste aquí sería menos 2, coma menos 2, ¿no? ¿Sí? Va, ahora sumemos entonces. Sumemos. ¿Cuánto es 4 y cuánto es 2? Sumado, ¿verdad? 4 más 2 es igual a 6. Fácil, ¿verdad? Entonces el 6 va por donde diría el 6, es decir, iría un poco arriba, ¿no? Aparentemente. Ahí está, miren. ¿Estamos? Por ahí va a pasar. Vamos por otro punto. En este punto, las dos funciones en Y, ¿cuánto valen? Este punto que está acá donde está la manita. En este punto, ¿qué valores en Y tienen ambos? En la función negra y celeste. ¿Vea? Cero, correcto. Ambos, ¿no? ¿Y cuánto es cero más cero? Repito, ¿por qué se suman? Aquí dice suma. Si fuera resta, diríamos la función negra, ¿sí? Menos celeste. ¿Les parece si usamos más didáctica? X al cuadrado más X al cuadrado. X, perdón. Ahí está. Miren. Entonces sería 0 más 0. ¿Cuánto me da? Me da 0. Quiere decir que el punto de la función en rojo va a pasar acá otra vez. No se va a ir del origen. Ahí se va a mantener. ¿Sí? Y aquí ya me quedó feo porque ya no sé cómo va la gráfica. Entonces, vamos a graficarla. Y vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo o no. X es igual a X al cuadrado más X. Tú, 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 tú. Ahí estamos. Miren qué bonito quedó. Miren, quedó una parábola también, ¿verdad? Pero ¿será que eso estaba en el documento? ¿Será que aquí estaba explicado que igual daba una parábola? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en función potencia no lo colocaron? No colocaron x al cuadrado más x. ¿Sí? Miren. En el punto que habíamos dicho, que este punto, vamos abajo. Este ya se me olvidó. Miren ustedes, este punto que está acá. Este punto vale menos 4,12. ¿Cierto? Este punto que está acá, miren. ¿Y cuánto vale este otro punto? Vale menos 2,6. Miren, estos dos puntos. ¿Ya lo vieron? Menos 4, 12. ¿Lo ven o no lo ven ustedes? ¿O quieren una representación más bonita? ¿Ya lo vieron? ¿Cuáles son los valores de A ustedes? ¿Cuáles son los valores de A? Menos 4 coma 12. Otra vez. ¿Cuáles son los valores de este punto? Punto A. Menos 4 coma 12. ¿Y qué dice acá?
¿Qué dice? Aquí este punto sí nos quedó bien chafa porque no quedó como debería. ¿Sí? Porque pues la precisión y todo eso. ¿Quedó igual o no? Vamos con el otro. Menos 2,6. Vamos a ver si es cierto. Menos 2,6. Aquí ya nos falló ustedes. Vamos a ver. Sería 2, coma, sí es cierto, aquí es menos, miren, aquí ya fallé también yo, miren. Aquí era 2 más, perdón, 4 más 2, 6, pero recuerden que esto era menos. Se me había ido ahí, era menos, porque son valores negativos en ambos. ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Y cómo me di cuenta? Pues por la gráfica, ¿no? Entonces aquí sería 4 más menos 2, y eso me va a dar 2. ¿No? 2. Entonces aquí sí hay que borrar esto y colocamos 2. También que iba. Ahí está. ¿Y cuál es el otro punto que acabo de corregir? El punto B, ¿no? Miren, menos 2, 2. Justo como está acá, ¿no? Miren. Así pueden hacer con cualquier función ustedes. ¿Sí? Así pueden hacer con cualquier función. Ahora sí, ya para irnos. Si ustedes tienen una función así, x más 3 igual a raíz de x, dibujen primero, grafiquen, perdón, no estamos dibujando, no estamos en la prepa. Grafiquen x más 3, después grafica x igual a raíz de x. ¿Sí? Y el valor que ustedes tengan en y en esta primera función, lo van a dividir entre cuánto. El valor que tiene y en cierto punto. Y ahí estamos. ¿Sí? Eso sería todo. ¿Estamos? Preguntas, ¿está fácil, complicado? ¿Ya lo habían visto? No, no sé. Todo está en el libro, así que aprovechen el libro. ¿Estamos? Bueno, si no hay más dudas es porque ustedes son muy inteligentes y yo soy muy buen catedrático. Espero que las dos sean, ¿verdad? Eso sería excelente. Como no hay más dudas, pues dejamos acá, jóvenes. Fue un gusto haber apoyado. Espero.